Hola a todas las personas, bienvenidas a esta cuarta clase de este cuarto mes de entrenamiento funcional. Agradecemos por este proyecto al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua por brindarnos la oportunidad de poder entrenar juntos. Bien, el entrenamiento de hoy está enfocado en el desarrollo de la fuerza resistencia del tren inferior. Bien, la clase está diseñada por ejercicios de fracción. Vamos a hacer tres series de cada uno de los ejercicios para luego pasar al siguiente. Son cuatro ejercicios, repito de nuevo, del tren inferior. Para la clase de hoy solo necesitamos una colchoneta, un mat de yoga o algo cómodo para apoyar nuestro cuerpo en el suelo, un sillón, un piso, una silla, lo que tengan para que le dé altura, y por último un paño de cocina o una toalla o algo que puedan apoyar en el suelo y que se deslice. Bien, teniendo cada uno de estos materiales, vamos por la clase de hoy. Bien, ya tenemos todos los materiales, tenemos la silla, el sillón, el piso, lo que tengan que dé altura, la colchoneta y en mi caso una polera cortada que sirve para poder deslizar nuestro pie en el suelo. Teniendo eso, nos preparamos y vamos con el calentamiento. Iniciamos con movilidad articular. ¿Me va siguiendo? Iniciamos, miramos hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, al frente y de lado a lado. Lo que más puedas. Miramos hacia el frente, inclinamos la cabeza. 1, 2 segundos y cambia. 1, 2, cambia. 1, 2. 1, 2. Una última vez. Bien. Separamos nuestros pies. La cabeza la dejamos en un mismo lado, rotamos tronco para que la mano toque el pie contrario y hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, nos ponemos de pie, damos movilidad a nuestra cadera. Rodilla hacia afuera y hacia el frente. Hacemos un círculo. 1, 2, 3, 4, uno más, devuelve. 1, 2, 3, 4, una más, cambia, cambiamos de pierna y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, si no puedes tener la estabilidad, nos afirmamos de algo y cambiamos de dirección. 1, 2, 3, 4, una más, eso, abducciones de cadera, busca separar. 1, 2, 3, 4, una más, eso, cambiamos, 1, 2, 3, 4, una más, eso, volvemos a cambiar, rodilla al pecho y suelta atrás, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, estamos dándole movilidad a nuestra cadera, 3, 4, 5, bien. Vamos con nuestros tobillos, rotamos, 1, 2, 3, 4, uno más, eso, devuelve, 1, 2, 3, 4, uno más, eso, cambiamos de pierna, 1, 2, 3, 4, uno más, devuelve, 1, 2, 3, 4, 5, bien, soltamos. Hoy día el primer ejercicio es de impacto, es demandante, preparamos. Les recuerdo que cada vez que nosotros nos despegamos del suelo, la caída tiene que casi ni sentirse, no se voltea el suelo, no, sino que caemos blandito, casi sin hacer ruido, amortiguamos bien la caída. Bien, vamos a prepararnos y vamos a hacer jumping jacks, 10 sin impacto y 20 con impacto. Empezamos en 3, 2, 1 y va. 1, 2, conmigo. 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, que se toquen tus manos arriba. 6, 7, 8, 9, 10 más. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, deje las manos arriba, toca rodilla con ambas manos. 1, 2, siempre llegan arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos, talón glúteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, relajamos, soltamos piernas. Vamos a iniciar con unos pequeños rebotes. Vamos, empezamos a saltar como ustedes quieran. Pueden ir saltando, alternando los pies. Pueden saltar solo con uno, luego con el otro. Uno y uno. Bien, mantente ahí. Saltando, rebotando. Bien. Y en 3, 2, 1, salto de tijera y acompáñalo con los brazos. Cuando vaya la pierna derecha hacia el frente, las manos van adelante. Y ahí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vemos qué tal nos sale si lo hacemos con la otra pierna. Cuando la izquierda esté adelante. Vamos en 3, 2, 1 y va. Ahora sí, bien, nos preparamos y empezamos en 3, 2, 1 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, soltamos, relajamos, es normal que cueste, si es que te complicó. A mí me cuesta un poco lo de coordinación, así que bueno, igual trabajar este aspecto. Si lo hacemos naturalmente con el pie derecho arriba y llevamos las manos, podríamos pensar, procesar un poco más el movimiento, entenderlo, intentar hacer lo mismo pero con el pie izquierdo adelante. Lo digo porque me costó y tal vez le cueste a otras personas, pero si te salió a la primera, felicitaciones, tienes mucha coordinación. Bien, nos preparamos, bien, relajamos un poco las piernas y vamos con la rutina de hoy. Vamos a hacer 4 ejercicios donde va a haber 40 segundos de actividad entre cada uno de los ejercicios con 1 minuto 20 segundos de descanso, bien, pudiendo ser más o menos según tu condición física y qué tan intenso quieres hacer el entrenamiento. Te recuerdo que mientras más descansas, más tiempo dejas al cuerpo para recuperarse, para volver a los estados iniciales, y ahí mismo te puede regular. Si es que descansas poco, no dejas el cuerpo recuperarse del todo, entonces se va generando una fatiga producto de la ejecución de los ejercicios. Bien, te invito a administrar el tiempo de descanso. Por base vamos a dejar 1 minuto 20 segundos, puedes adelantarlo o retrocederlo. Lo importante, como lo digo en cada uno de los entrenamientos, es que des lo mejor de ti. Sin nada más que decir, vamos con el entrenamiento. Bien, primer ejercicio, sentadillas con salto. Vamos a separar nuestros pies a una distancia que nos quede cómoda. Primer movimiento, cadera hacia atrás, flexionamos rodillas, bajamos y luego saltamos y amortiguamos la caída. Bien, no por saltar vamos a caer fuerte en el suelo, sino que saltamos y amortiguamos, caemos suavecito. Luego, cuando llegamos abajo, mantenemos un segundo y volvemos a saltar. Uno, uno, y vuelves a saltar. Bien, nos preparamos, tenemos 40 segundos para hacer. Vamos a hacer 3 series seguidas con 1 minuto 20 de descanso. Bien, empezamos en 3, 2, 1, ahora. 1, 2, 3. Mientras más alto, más intenso. Vamos. Manténlo continuo. Vale.
Si no puedes sostener los 40 segundos de actividad, no te preocupes. Si no puedes hacer el salto, baja y sube. Baja y sube. Y quedan 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Tenemos 1 minuto 20 segundos de descanso para ir con la segunda serie. Este ejercicio agota, es demandante, trabaja la potencia. Puedes tomar agua, respirar un poco, caminar. Intenta regular la respiración, inhalar por la nariz, sostener un par de segundos y luego botar. Alargado. Llevamos 35 segundos de descanso. Vamos a hacer 1 minuto 20. Si sientes que puedes hacerlo 40 segundos seguidos, adelanta el video para hacerlo si es que ya consideras que has descansado lo suficiente. Y por el contrario, si te digo ya quedan 20 segundos y necesitas más descanso, retrocede el video 10 segundos más para que te dé 1 minuto y medio de descanso. Nos preparamos. Quedan 15 segundos. Vamos por la segunda serie, son 3, ya llevamos una. Empezamos en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Manténlo. Espalda recta, amortigua la caída, que casi no haga sonido sonar al llegar al suelo. Respira, son solo 40 segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descansa. Segunda serie completada. Aprovecha el descanso. Yo lo voy a aprovechar. Respira, controla la respiración. Nos queda 1 minuto de descanso y vamos por la última serie. Solo 1 minuto más. Aprovecha, respira, puedes caminar, puedes hacer un descanso activo, que es desplazándote. Se debe estar sintiendo la fatiga, el cansancio en nuestras piernas, pero todo sea para mejorar nuestra condición física, ser más fuerte, ser más resistente, sentirnos mejor. Bien, 25 segundos más y vamos con la tercera y última serie de este ejercicio. Luego viene otro que igual es pesado, así que todavía queda rutina. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última serie y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Queda 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Suelta las piernas, relaja un poco, respira. Eso, muy buen ejercicio para entrenar en casa, sobre todo para la potencia del tren inferior. Te explico el tercer ejercicio. Bien, nos vamos, ya lo conoces si has entrenado conmigo o es un ejercicio muy popular. Bien, que es sentadilla isométrica. Bien,
los tobillos y las rodillas a la misma distancia, flexionado 90 grados, acá un ángulo de 90 y manos al frente. Mantenemos ahí 40 segundos o la cantidad que alcancemos, si no podemos lograr los 40 segundos. Si no lo haces, no te preocupes, descansa, aprovecha más el descanso, porque si te cuesta llegar a los 40 segundos, lo vas a necesitar. Bien, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, hágalo en una zona segura, 3, 2, 1, ahora al frente y mantén ahí. Como una estatua, va a parecer que hasta le puse pausa al video. ...20 segundos más... respira, concéntrate, quedan los últimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Bien, suelta las piernas. Espero que lo hayas sentido, espero que hayas logrado hacer los 40 segundos. Si es que no, no te preocupes. Si sientes que los 40 segundos son pocos, descansa un poquito menos y vas de nuevo. Bien, estamos descansando 1 minuto 20 segundos. Nos queda un minuto. Respira, este es el segundo ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios más aparte de este. Y terminamos la rutina. Cada vez va a ir de menos intensidad. El último ejercicio involucra principalmente otro grupo muscular, el cual son los isquiosurales y glúteos. Bien, ya ese podría ser nuevo y un poquito difícil, así que siempre ojo con la técnica de cada uno de los ejercicios. Bien, aprovecha el descanso. Dije que en una zona segura porque se me abrió la puerta, no lo vayan a hacer en una puerta. Yo lo hago para que se puedan notar los ángulos, pero de frente también podría ser. Lo voy a volver a mostrar acá para asegurarme de que lo hagan bien. Talones apoyados, empezamos. 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Vamos al frente y mantén ahí. Empuja, concéntrate, que no te la gane. Esto es fuerza isométrica. No hay movimiento, pero sí existe una contracción muscular. Pensar, si tocas tus piernas deberían estar duras. No nos apoyamos de acá, manos al frente. Bien, sin hacer trampa, 10 segundos más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Bien, solo una serie más y cambiamos de ejercicio. Suelta las piernas, relaja. Puedes caminar, desplazarte en el lugar, tomar agua si es que lo necesitas, controlar la respiración, inhalar por la nariz y botar por la boca. Aprovecha el descanso. 30 segundos. ...20 segundos más y vamos con la tercera y última serie de este ejercicio. Nos preparamos, apoyamos nuestra espalda. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Manos al frente, vista al frente y mantén ahí. Las manos no se apoyan en las piernas. Manténlo ahí firme, empuja con tus pies. Mantente como una estatua. Llevamos 15 segundos. Última serie. Ejercicio, empuja fuerte con las piernas, que se sienta el trabajo. Quedan los últimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Bien.
soltamos. Hemos pasado los dos primeros ejercicios, te explico el tercero. Bien, vamos a ocupar el piso, el sillón, la silla, lo que tengamos que nos dé altura. Un paso adelante, un pie apoyado atrás. Bajamos y que el talón no se nos despegue del suelo. Mientras el tronco más inclinado hacia adelante y hacemos un movimiento en diagonal hacia adelante, vamos a activar más glúteos. Bien, si mantenemos el tronco erguido, la vista hacia el frente, bajamos y subimos, vamos a activar más cuádriceps. Bien, preocuparse de que todo el pie esté apoyado. Nos preparamos. Relajamos un poquito. Llevamos un minuto descansando. Vamos a iniciar primero con derecha, luego en la segunda serie iniciamos con izquierda. Nos ubicamos en la posición. Bien, intenta bajar. Mientras más bajo llegue, más intenso se vuelve el ejercicio. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, cuenta las repeticiones. 20 segundos con una pierna y 20 con la otra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en 3, 2, 1, cambiamos, alcancé a hacer 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, aprovecha el descanso, son 40 segundos de actividad, 20 segundos con una pierna, 20 con la otra, descansamos un minuto 20 segundos y vamos con la segunda serie. Respira, espero que lo estés dando todo, yo estoy sintiendo la fatiga en las piernas. Bien, ya vamos en nuestro tercer ejercicio, primera serie completada. Relaja. Recuerda siempre dar lo mejor de ti en cada una de las repeticiones. Si estás sintiendo que está siendo muy fácil la rutina y necesitas o quieres elevar la intensidad, ya descontar tiempo de descanso es una muy buena opción para aumentar la intensidad, porque así aumenta la densidad de trabajo. Bien, nos preparamos. Vamos, iniciamos con derecha, vamos con izquierda, nos ubicamos para una sentadilla búlgara. Recuerda, el talón, toda la planta en el suelo. 5, 4, 3, 2, 1, ahora, baja y sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siente como desde el talón se empuja. 8, 3, 2, 1, alcancé a hacer 9, cambio de pierna y voy con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una más. Bien. Descansa, nos queda una serie más. Un consejo, evitar separar mucho las piernas y al bajar vamos a sentir que nos va a tirar la otra pierna. Bien, principalmente debemos, la pierna que está en el suelo debe sentir el trabajo. Bien, podemos incluso separar menos, bajar y subir. Bien, busquemos una distancia que nos quede cómoda y que todo el pie se puede apoyar en el suelo. Descansa, respira. Llevamos 40 segundos de descanso. Nos preparamos. Vamos por la tercera y última serie. Respira. Controla la respiración. Un paso adelante. Apoyamos el pie atrás, nos
ubicamos en posición y empezamos. 5, 4, 3, 2, 1, ahora baja y sube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos, baja y sube, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, descansa, suelta, acabamos de hacer las 3 series de sentadilla búlgara, vamos con nuestro último ejercicio, bien, en este último necesitamos la toalla, los paños de cocina, las poleras rotas como es mi caso, bien, y qué es lo que vamos a hacer, curl femoral, ya, vamos a flexar nuestras rodillas mientras hacemos una extensión de cadera, bien, muestro, primero elevamos cadera, contraemos glúteo a voluntad, sintamos como la cadera está bloqueada, la línea viene desde acá, línea recta hacia nuestra rodilla, manos en el suelo y desde acá extendemos piernas sin que la cadera toque el suelo y luego subimos y bajamos. Un error común es flexar y hacer esto con la cadera flexada y ya no está en línea recta, como se puede apreciar, se flexiona la cadera, siempre contraído glúteo. Vamos a hacer 3 series de 40 segundos de ejecución. Empezamos, nos preparamos. Intenta que se deslice bien. 3, 2, 1, eleva cadera y partimos. Baja y sube. Siempre con cadera extendida. Contrae glúteo, extiende y vuelve. Siente cómo los isquiosurales se activan, que es la parte posterior de nuestro muslo. Llevamos 20 segundos. Siempre el glúteo contraído, apoya los talones en la superficie que se desliza, no flexes cadera, siempre extendida y nos quedan 3, 2, 1, relaja, bien, suelta, yo me voy a quedar en el suelo descansando, espero que haya sentido el trabajo en los isquiosurales, la musculatura que está acá, detrás de los famosos muslos, los cuádriceps. Bien, aprovecha el descanso, que no se escape la superficie que se está deslizando. Bien, aprovechalo. Respira. Este es un último ejercicio, ya llevamos una serie, bien, nos quedan 2 series más, nos preparamos, respira, 20 segundos, iniciamos con la segunda serie, el último ejercicio que vamos a hacer hoy. Diez, 9, 8, 7, apoya los talones, 5, 4, 3, 2, eleva cadera, 1, ahora, extiende y vuelve, que los glúteos no toquen el suelo, siempre cadera extendida, contrae glúteos, siente como los isquiosurales hacen el movimiento. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaja. Bien. Para esta última serie te voy a mostrar si es que ya no lo podemos hacer. Bien. Te voy a mostrar
la progresión de este ejercicio, que sería hacerlo en forma negativa. Cuando digo de forma negativa es que favorecemos la fase excéntrica del movimiento. Ese es nuestro objetivo. Entonces, en este caso sería flexar nuestras rodillas, elevar nuestra cadera y extender lentamente hasta llegar a lo máximo. Apoyamos cadera en el suelo, flexamos, elevamos y volvemos a hacerlo excéntricamente. Arrollamos, flexamos y levantamos cadera. Nos preparamos para esta tercera y última serie. Espero que se haya sentido. Yo sí lo sentí. Sí estoy sintiendo el cansancio en los isquiosurales principalmente. 20 segundos y vamos con esta última serie. Aprovecha el descanso. Recuerda, si necesitas más descanso, retroceder el video. Si es que quieres iniciar, adelanta. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Eleva cadera, extiende y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5. Que no se flexe cadera. 6. Manténla extendida. 7, 8, 9, 10, y quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, bien, nos ponemos de pie. Muchas gracias por acompañarme, espero que te haya gustado, espero que hayas dado lo mejor de ti. Si quedaste con gusto a poco, te invito a retroceder el video, a hacer tres series de cada uno de los ejercicios o solamente una más. Bien, dicho eso, si es que ya lo terminaste y quieres ya ir a la calma, nos vemos en la vuelta a la calma. Bien, para la vuelta a la calma vamos a elongar la musculatura objetivo de la sesión de hoy. Para eso nos arrodillamos, adelantamos un pie, apoyamos solo el talón, tomamos aire, bota, intenta llevar las manos hacia el suelo y que el pie no pierda la misma línea de nuestro cuerpo, que no se vaya hacia el lado, ya, sino que de frente. El otro pie de atrás lo mismo, y ahí mantenemos. Cambiamos de pierna, extendemos, apoyamos solo el talón, tomamos aire, botamos, manos al suelo, si no puedes apoyar las manos en la pierna también está bien. Bien, respira, relaja. Bien, vuelve atrás, nos sentamos en el suelo, separamos nuestras piernas, mantenemos rodillas extendidas, tomamos aire, botamos y ambas manos hacia una pierna. Volvemos, tomamos aire, botamos ambas manos hacia la otra pierna. Bien, junta planta con planta, con nuestras manos acercamos los pies hacia nuestra cadera, tomamos aire y al botar llevamos nuestra frente a la punta del pie, botamos y mantenemos ahí.
levantamos, vamos con lo último. Tomamos un pie, flexamos nuestra rodilla y empezamos a cargar nuestro peso progresivamente hacia atrás. Bien, puedes llegar solo hasta aquí, apoyar los codos o el cuerpo completo. Mantén ahí. Volvemos arriba, cambiamos de pierna, apoyo atrás, progresivamente, lo que más puedas y mantén ahí. Vamos arriba, bien. Muchas gracias por acompañarme, por entrenar conmigo. Espero que te haya gustado. Cualquier comentario o sugerencia será bienvenida, tanto en los comentarios acá en YouTube como en mi Instagram, rancagua.entrena. Bien, Rancagua abreviado, RGUA.entrena. Bien, un llamado a cuidarse, a respetar las normas sanitarias, a seguir moviéndonos por nuestra salud, porque nos hace súper bien. Bien, dicho eso, nada más que decir y nos vemos en un próximo entrenamiento.